historia que vos cuentes de tu... Por eso te puse en que cuentes historias de... o tu historia dentro de las Copas del Mundo con la selección argentina. Colaboradores mismos le dijeron: Marcelo, ¿de qué tanto de nube? Aquí hay un chico que jugó de nube. Claro, había unos rubiecitos que era yo y que corría para todos lados, que estaba con Mauricio, y con Mauricio hacíamos una dupla. Y bueno, fue viendo siempre a Mauricio y siempre ojeándome, y bueno, un día me cita, yo no tenía ni nada acá en la Argentina, nadie me conocía. Y bueno, Marcelo habrá visto en mí algo, que uno de los entrenadores que siempre voy a estar agradecido. Me parece que un elemento fundamental para un técnico es la capacidad que tiene de convencer al otro, con fundamentos, con lo que tenga, pero más allá de esto, de entender que nadie es igual. Entonces, un poco la idea es, un poco siempre les comento a los chicos, cuando el técnico duda, dudan los jugadores. Entonces, si vos le decís, mira, el 4 va por allá, no, este 4 no, ese era el otro. Digo, siempre transmitir confianza. Hola, soy Gabriel Einze, exjugador de fútbol. Bueno, elegí la carrera Campo Virtual porque... Primero que me costaba ir a todos los que las clases presenciales, estaba jugando al fútbol todavía. Hola Gabriel, bueno, vamos a comenzar la evaluación de neurociencias aplicadas al aprendizaje del fútbol. Como se trata de neurociencias, vamos a empezar hablando del cerebro. ¿Vos sabés que el cerebro tiene cuántos niveles? Entonces, cubiertas las necesidades del cerebro reptil, pasamos al cerebro mamífero, que es todo lo relacionado a la toma de decisiones. Y también cuando, bueno, que las amígdalas se activan, eso quiere decir que ya hay un miedo, un temor parte de la persona, eso lo que hace es bloquearla. ¿La información pasa a qué nivel del cerebro? Bueno, ahí pasa todo lo que es racional, ¿no? La emoción racional. Entonces eso es lo que, si están los otros dos niveles normalizados, ya creo que ya también se puede trabajar con más naturalidad. Entonces, ¿el aprendizaje pertenece a qué parte del ser humano, del cerebro del ser humano? De lo racional. De lo racional. Por el aprendizaje que uno va a dar o que la persona lo va a hacer. Creo que aplicas muy bien todo lo que fuimos conversando sobre neurociencias y te deseo lo mejor. ¿Está bien? De hecho, uno a veces trata de intentar modificarle el contexto a alguien para tratar de que fluya, para tratar de que dé lo mejor que pueda. Ahora, estamos de acuerdo. Ahora, también hay algo y mucho que tiene que ver con el deporte en sí. Digo, habrás tenido seguramente compañeros en todos los lugares que has estado, donde el entrenamiento rendían de una manera y el partido rendían de otra. Bueno, digo, que no era lo mismo. Sí, que generalmente rendía más en entrenamiento que en partido. Y depende también el conductor de que la psicología entre en un jugador o entre en un plantel. Ah, no, eso no tengo duda. Y esto no es para cualquiera. Y esto sí, a ver... Y si bien coincido, insisto, con lo que dijiste, en cuanto al contexto también son otros, ¿está bien? Pero sí, digamos, yo hace 26 años que laburo en el fútbol y cuando empecé me dedicaba a los futbolistas y hoy me dedico un 80% al cuerpo técnico, fundamentalmente al entrenador. Yo viví con Roma cuando yo era más grande y ahí empecé a entender
Y empecé a leer y empecé, cuando uno es más grande también... Más receptivo. Y entiende cosas, ya está proyectando lo que uno le gustaría hacer también de su vida. Una persona. Estás expuesto todo el tiempo a estímulos internos y externos, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es la atención? Seleccionar a qué estímulos le voy a dar preponderancia ahora. Sí, yo voy, esto para mí lo primero es la Argentina. Después lo demás se podrá solucionar o no se podrá solucionar. Hoy hay mucho más, está mucho más abarcado todo lo que es esto. Sí, cambió el paradigma. ¿Vos estuviste en algún equipo psicólogo de los que te jugaste? Yo estuve en la Roma. Entonces sí. Me enteré de esto por Enrique Borrelli, que es también una herramienta muy, muy validera. Así que bueno, fueron un par de años complicados porque también uno también se olvida de estudiar, así que hay que también. A mí dice, ejercitamos lo que es el estudio. Infantil, dale, a trabajar. De frente, siempre costado, ¿me entendés? Vos das la pelota y siempre te pones. Chico, escúchenme una cosa. Pará. ¿Qué tenías que hacer? Ir al vacío. Siempre al vacío, sí. Entonces tenés que ir ahí. En una velocidad o tenés que ir al vacío. Dale. ¿Eh? Dale, vamos, tenés que ir al vacío, vamos. Empiecen. Dale, cambio rápido. Vamos al adversario y se saltea siempre en diagonal. No se saltea nunca así, porque si te la roban, te vas siempre en diagonal. ¿Me escucharon? Vale, ya que ya se van para allá, ¿eh? Así que ustedes pasan en la zona. Pero ojo, siempre pasa una zona. ¿Cómo? A ver, ¿quiénes son los defensores? A ver, dale, pónganse los tres. Pará. A ver, quédense quietos. Quédense quietos. Mirá lo que es esto. Mirá dónde estamos. Ahí quédense quietos, ¿eh? Mirá lo que es esto, ¿eh? Anda para allá, hacelo largo, anda allá. ¿Vale? Anda allá. Mirá lo que es, anda, abrilo. Vos, agárralo allá. ¿No es más fácil jugar así? ¿Eh? ¿O no? Pero no es más fácil tener así el espacio. Te quedás con él, el último toque conmigo, listo. Bueno, Gabriel, dale. Por aquí. Y 4-12 y dos que van al medio. Ahí se ve, ¿eh? Cuadrado sin robador, más dinámica, muchachos, ¿eh? Se quedan muy parados. Dale, pero anda a robar, si te quedas en el medio no vas a robar nunca. Un juego integrado, ¿no? Con conceptos técnicos y tácticos, por supuesto. Quedan a disposición de él, aprovechenlo, por más que sea poco tiempo, siempre es interesante recibir conceptos de gente tan importante, ¿no es cierto?, que ha tenido una carrera tan importante. Así que Gabriel, te dejo con los chicos. Dale. ¡Libre, vas! ¡Ya! ¡Libre! ¡Arrancá! ¡Mucho toque! ¡No la paciencia! ¡Dale! ¡Pero cambiá! Diariamente, ¿ah? En dos minutos largamos, seguimos elongando. Ahora cuál, dale. Digo cuatro y dos afuera, no escucha nada vos. Son rondos de cuatro. Son tres rondos de cuatro. Referido y orientado hacia el desarrollo de la resistencia de los chicos también. Es una tarea mixta, de lo técnico-táctico y desde la resistencia. 3-4 minutos y luego pasaríamos a una ejercitación de velocidad. Pero primero nos abocamos a esto. Vamos, cambia, rápido. Pero metelo un poco. ¡Apa! ¡Va a estar los dos! Thank you.
vos buscás que el futbolista tenga autonomía. Sí. Y que esa autonomía que él resuelva dentro del campo. Vamos a jugar tres defensores, ¿eh? Vamos a jugar tres mediocampistas y tres delanteros, ¿eh? Vamos a dividir. ¿Está bien, compañero? ¿Todo serio? ¿Eh? El fútbol es alegría, no es tristeza. Todo, ¿eh? Pasa a la línea de medio, el del medio siempre pasa a la línea de atrás. Siempre tiene que haber uno más nuestro. Porque cuando salen de un lado tienen que jugar al otro. Esa era la consigna más o menos que le dije a los chicos. Cada cinco minutos podés hacer algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, dijiste dos toques. ¿Qué otra variante podemos hacer? Bueno, ¿en otra? ¿Algún momento podemos hacer fútbol libre? Sí, claro. El fútbol libre siempre es el chico siempre se va a divertir más porque le gusta, pero yo creo que el fútbol libre a veces no es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que todo va con el tema de hacer los ejercicios reales de un partido de fútbol que pasan en un partido. Porque hay muchas situaciones que en los partidos se dan y se puede armar. Y lo tenés que practicar. Exactamente. De allá, si querés, vení acá, ¿me entendés? Pero acá te van a marcar pase, entonces vení desde allá para acá. Presionalo, eso. ¡Dásela verde! Diez, salí de ahí. Eso es, al espacio, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Partes, la parte escrita y la parte oral. La parte escrita, hay un texto que yo te voy a dar, en donde lo que vas a hacer es sacar las ideas principales y esto tendrás que hacer un resumen del texto. No es el lugar, esas palabras, no es el momento, no es el lugar, me parece que no es la forma, esas son cosas que te van a servir. Déjame pensarlo y después te contesto. ¿El motivo de ser sancionado? No. Bueno, para que estando adelantado para ser sancionado, ¿qué tiene que pasar? La pregunta es si puede haber fuera de juego. ¿Puede existir fuera de juego en una jugada de centro atrás? Si el jugador está en otra empresa a una línea superior a la de porque vuelve hacia la jugada. Entonces puede haber renovación sacristina. De todo tiro libre a favor tenés que obtener un beneficio y no un perjuicio. Sí. Ese es el fundamento de por qué un sacristina. Pero fue hecho conforme a la regla, el tiro libre también fue pateado conforme a la regla. Uh-huh. Está en juego. No estaría en juego el tiro libre hecho de acá si está saliendo y no termina de salir y se frena acá. Formado y cualquier cosa hablamos. Dale. Te deseo suerte. Muchísimas gracias. Por amor a esto, por amor a aquello. Hoy es por el dinero y porque te lo están exigiendo en tu entorno. Sí. Sé jugador de fútbol. A veces capaz que no quieres ser jugador de fútbol.
¿por qué lo tengo que hacer? No, además, ¿cuánto margen tienen para elegir y llegar a hacerlo? Ojalá te sirva de verdad. Yo me fui a Francia, a Alemania, a Italia y a África, a hacer un proyecto para la selección argentina. Me fui a África porque ahí están los mayores chicos físicamente que lo preparan para ser jugadores de fútbol. Vos decís, en algún punto nos toman como objeto. Entonces la pregunta sería, suponete, ¿qué nos pasa a nosotros socialmente, si querés pensándolo en Argentina, o extenderlo un poquito más, que en realidad en el Babi ya todos piensan en que los hijos sean lo que son ustedes? Que vos estás diciendo somos o terminamos siendo objetos de esa realidad. Hay una, yo recién le dije, antes de enseñar, educar, antes de enseñar a educar, uno tiene que aprender, tiene que ser educado. Y hemos agregado un conocimiento a todo lo que hemos vivido como jugador, que en tu caso es mucho, un jugador internacional que ha jugado, ha tenido muy buenos entrenadores. Bueno, pero la carrera también habla de un montón de otras cosas que nos suman, nos suman jerarquía, riqueza. Así que no tenemos ninguna duda de que termina un paso y empieza otro, tu carrera empieza otro. Maestro, maestro que cambió también una forma de educar, que fue Jorge Lifa, Menotti, el Indio Solari, sí, toda esa banda sabe mucho de fútbol, mucho, muchísimo, muchísimo. Me tocó dar una charla cuando fui con el libro. Yo creo que hoy el futbolista siente otras cosas que no es lo futbolístico, que hoy en nuestro país no lo estamos acercando a eso. Siempre tarda el futbolista entre 6 y un año adaptarse, pero no por futbolísticamente, porque el jugador futbolísticamente es, para mí es uno de los mejores y lo quieren todos. Pero hay otros aspectos para que se llegue a la profesionalidad, el cuidado, el orden, el saber a lo que uno se va a dedicar. Ese es el tiempo que tarda el futbolista hasta que lo vea los más grandes, dar un gimnasio, cómo hay que comer, cómo hay que cuidarse. Y eso es lo que nosotros, hay una brecha todavía. Y también una credencial con un código QR que podés chequear los títulos que tenés.